Aquella mañana, una gran noticia devolvió la confianza y la alegría a la ciudad. La noche anterior, el asesino tampoco había tenido su ración de muerte. Por todas partes se veían caras sonrientes, la gente se saludaba como si estuviera de fiesta. Y como siempre, no faltaban las discusiones. Ya lo decía yo, ¡trae para acá! Si siempre tengo razón, y si no quiero los perros, si digan lo que digan, nuestra policía es la mejor del mundo. Lo que pasa es que hace falta organizarse, ¿no? Hay cosas que no se pueden improvisar. Sí, pero lo de las patrullas no se les ocurrió. Fue idea de ese tío Larose que le dio la solución. Claro, que ahora resulta que nuestra policía no tiene idea, ¿no? Pues yo no he dicho nada. Que necesitamos que nos den lección a los extranjeros, que te había dado en los ojos. Oye, hombre, que este tiene razón. Claro. El señor Larose es cliente de la casa. A él se le ocurrió lo de las patrullas. Y fue el primero que dijo que matarían a muchos. Y dale, no. Si lo nuestro es lo peor del mundo siempre. Bueno. Si no hundimos la industria nacional, no estamos conformes. Oye, oye. ¿Qué? Pero tú ayer estabas poniendo verde a la policía. Sí. ¿Y qué? Bueno, para eso es nuestro, ¿no? Pero gracias a Dios ya se puede respirar un poco. Y la sabionda de la panadera me discutía que el sistema no podía dar resultado. Que Larose era un chiflao. Claro, como su asistenta la señora Marín no le compra y sabe que yo la conozco. Oye, tú debes estar enterada de todo. ¿Qué te ha dicho? Bueno, no le gusta hablar más de la cuenta, pero... Ustedes perdonen, señoras, pero las oí hablar de la señora Marín y quisiera que me dijeran... Soy periodista. Verá, tengo que hacerle algunas preguntas al ama de llaves del señor Larose. Hace un momento llamé a su casa, pero no contestó nadie. La señora Marín no es el ama de llaves, es la asistenta. No duerme en la casa, pero no creo que tarde en llegar. Bueno, ¿y podrían ustedes describírmela? ¿Y para qué quiere usted que la escriba? Quiero decir que si podría usted decirme más o menos cómo es ella. Sí, mujer, sí. Bueno, pues bastante vieja, mal peinada, con las greñas sueltas, pelo canoso o lleno de polvo. Va vestida del año la pera. Ah, y lleva un bolso muy grande. Mire, a lo mejor la puede encontrar en ese bar. Siempre va a matar el gusanillo. Ella dice que es por el estómago. Mírala. Aquella es. Muchas gracias, señora. ¿Eh? Sí, muchas gracias. Fíjate, un pedido. Señora Marín. Perdón, ¿la señora Marín? Sí, servidora. Mira, quisiera hacerle unas preguntas. Soy periodista. No, usted perdone, pero ya han venido muchos y el señor Larose no le gusta que me anden preguntando. Y no le recibimos. Pero, Además, el señor Larose está fuera por 3 días. Pero yo no quiero ver al señor Larose. Venía buscándola a usted. Mi periódico quiere que le haga una entrevista, señora Marina. ¿A mí? ¿Conmigo? Ah, usted. Es usted más importante de lo que se figura. Si quiere, podemos pasar aquí dentro y tomar algo mientras hablamos. Bueno, precisamente iba a desayunarme. Ah, pues adelante. Y le anticipo que hay una recompensa importante. No me diga. Sí, sí. Despacito. Cuidado, cuidado. Aquí mismo lo podemos sentar, me parece. Muy bien. Bueno, ¿qué quiere tomar? ¿Café con leche, chocolate? Bueno, a estas horas es por el estómago. Un anís. ¿Dulce? Lo de siempre, ¿verdad, señora? Aguardiente. Es por el estómago, ¿sabe usted? Un aguardiente doble y un café solo. Bueno, ¿y decía usted de una recompensa? Pues, verá usted, mi periódico necesita informes inéditos del señor Larose. Sus gustos, sus costumbres, sus hábitos. Y como usted ha dicho que el señor Larose está de viaje durante 3 días, más o menos, pues a mí se me ha ocurrido la idea que podíamos hacer un reportaje gráfico de su casa. Mi periódico le pagaría 1000. Entrar en la casa, ni por 1000 ni por 100.000. Estoy al servicio del señor Larose desde hace mucho tiempo y me tiene una confianza ciega. Precisamente por eso no me permito tomarme tribulaciones. Entrar en la casa. ¿Y si fuera usted un ladrón? No, señor, de ninguna manera. No estando el señor Larose, en esa casa no entra nadie más que yo. Tendrían que matarme. La felicito, señora Marín, la felicito. El señor Larose debe de estar orgulloso de usted. ¿Otra? Bueno... Se me pone el estómago cuando me excito entrar en la casa. ¡Vamos! ¡Entrar en la casa!
con las cosas de valor que tiene el señor Larose allí. Bueno, pero supongo que usted me autorizará a publicar una fotografía suya, ¿no? Bueno... Deja la botella. Eso... Bien, supongo que usted se podrá tomar las tribulaciones necesarias para explicarme cómo está distribuida la casa. Ah, en eso no creo que haya inconveniente. Ah. En la primera planta, el santuario. ¿El santuario? Sí, un gran salón con ventanas que dan a la avenida. Puesto con un gusto. También da a la avenida el dormitorio, que es muy serio. Un pasillo y después la escalera que da al cuarto de los recuerdos. Este no da a la avenida. Sí. Enfrente del dormitorio, el cuarto de aseo. Luego la cocina y... ¿Por qué le llaman el cuarto de los recuerdos? Ah, parece que el señor Larose guarda en él las reliquias de su difunta esposa. Sí, se ve que la adoraba. Pasa las horas en él y sale con los ojos como de haber llorado. Y yo a veces, cuando paso por delante del cuarto, me dan ganas de ponerle unas flores en la puerta. ¿Y cómo es? No lo sé. Allí no entra nadie. Ni yo. Y dice usted que da al otro lado de la avenida. Sí, sí, señor. Claro, que tiene una puerta de salida que da a la otra calle. No la tenía, pero está condenada hace mucho tiempo. Bueno, pues muy bien. ¿Y dónde vive usted para recoger la fotografía? Paternal 17, cuarto derecha. Paternal 17, cuarto derecha. Ajá. Pues muy bien. Estupendamente. Esto es todo. Muchas gracias por todo. Ay, perdón. Perdóneme usted mi torpeza. Qué tonto soy. Perdone, perdone. No se preocupe. No es nada. No se preocupe. Yo creo, aquí lo tiene. Perdóneme. A ver, si está todo. Sí. Todo. ¿Falta algo? Las llaves. ¿Las llaves? La llave de mi casa y las del señor Larose. Pues aquí no están. Ah, ¿no? Se comprende que me las he dejado en casa. No sería la primera vez. Sale una tan deprisa, tendré que ir a buscarlas. Mario, muy bien. Señor. Tenga usted y que tome lo que quiera. El resto para ti, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias, señora Marín. Muchas gracias. Y no se olvide usted de leer mañana la primera página, ¿eh? ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Adiós. Deje la botella, ¿De qué periódico me dijo que era? ¿Limpiaste los cubiertos? Hace rato. Los tenedores y los cuchillos están en el cajón de la izquierda. Las cucharas y las cucharillas en el de la derecha. También ordené los platos por tamaño. Me parece mentira oírte hablar como una mujer. Si apenas hace nada que ayudaba a tu madre a cambiarte los pañales. Tía. ¿Qué tiene de particular? Yo también los he usado. Sí, pero hace muchos años. Si los tuvieras que utilizar ahora... ¡Pero qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Eres muy grosero! ¡Grosero! ¿A la tía Elisa? Hola, mamá. Sí, estoy bien aquí. ¿Qué pasa esta noche? ¿Aquí? ¿Ferran y de Lauris? ¿Para qué? Ah, ¿insisten en la película? No ha venido. No, tampoco ha llamado. Ay, yo también quisiera saber dónde está. Bueno, sí. Sí, bueno, se lo diré. Adiós. ¿Cómo está mi hermana? Bien. Dicen que esta noche vendrá al final Ferran, el galán de cine y el director del Aura. No, Ferran. ¡Jorge Ferran! ¿Has oído, Nicolás? ¡Ay, poderle ver de cerca con lo que me gusta!
¡Qué guapo estaban, el rey del desierto! ¿Te acuerdas, Nicolás? Sí, a mí me pareció un besugo. ¿Qué entenderás tú de arte? Mamá dice que vienen a hablar con el señor Larós. ¿Piensan que esta noche vendrá aquí? Ay, ojalá. Dígame, ¿ese Larós es del que hablan los periódicos? Sí, señor. ¿El que dice que va a descubrir al asesino? Sí, señor, sí. Mi sobrina es muy amiga de él. Pues dígale usted de mi parte que se dé prisa. Así podemos dormir tranquilos. Hay que esperar. Quizá hoy, quizá mañana. Sí, quizá. No te preocupes. Dentro de poco todos podremos dormir tranquilos. Sí, en un ataúd. Son unos ignorantes, unos brutos. No se merece la pena que el señor Larós. Pues por ti no se preocupa mucho que digamos. Anoche te quedaste despierta hasta las tantas. Es decir, dormida. Casi te encontré esta mañana al lado del teléfono. Habrá venido o tendrá mucho que hacer. Hoy llamaban a la inicial que le corresponde. Quizá esté en la comisaría de su distrito. ¡Ahora vuelvo a ti! ¡Pero Lisa! ¡Esta chica es de hoy! ¡Ha tenido gracia! ¡Oye, eso del ataúd! ¡Tiene gracia! ¿Buscabas a alguien? No. Bueno, sí. Busco a alguien. Qué lástima que no sea yo el que buscas. A mí no me da lástima. Me alegro de que no sea usted. Vamos, caminen, deprisa, deprisa. Vamos, pasen, pasen. Deprisa. Sí, sí, señor, sí. Puede venir ahora mismo. Con los documentos, desde luego. ¿Cómo? Sí, las patrullas saldrán a las 9. Así que no se descuide. Sí, de acuerdo. ¿Qué desea usted, señorita? Bueno, ¿llegaron todos los hombres que forman las patrullas? Sí, casi todos. Y los que faltan no tardará mucho. ¿Cómo es el que usted busca? Usted debe conocerlo. Todos los periódicos han publicado su fotografía. Vaya, vaya. Hola, buenas noches. La señorita Rodríguez por aquí. Esta es la pequeña Luisa, la que dijo Larós que estaría muy contenta. Nos conocimos en el entierro de la florista. Vaya, ¿y qué busca usted por aquí? Quizá el señor Larós. Bueno, ella me había dicho que estaría fuera por 3 días. Pero como han citado su letra para hoy, pensé... Muy lógico. Sí, perdón un momento. Sí, claro. Ustedes creen que su sistema dará resultado, ¿verdad que sí? Desde luego. Su amigo es muy inteligente. Así que el profesor era inocente. Pregúnteselo a Romero. ¿Vamos a empezar otra vez? Venga, venga, señorita Rodríguez. Pase. En ese despacho podrá hablar tranquilamente con el inspector Romero. Daré orden de que no les molesten. Pero si me voy de aquí, ¿no veré si llega el señor Larós? No se preocupe. Yo le avisaré. Robles, ¿recibieron la comunicación con el cambio de letra? Sí, señor Oribe. Ya están avisados todos los de esa inicial. ¿Qué? ¿No llegan? ¿Qué? Estaba mirando a los que forman la fila. Tienen como un aire familiar. ¿Por qué? Precisamente porque no tienen familia. Es decir, porque son hombres que viven aislados. Se le reconoce enseguida. ¿En qué? A la larga, los solitarios adquieren un aire distraído, lejano, como los sordos. Su soledad les hace formarse ideas fijas. ¿El señor Larós vive solo y no se parece en nada a los que usted dice? Ah, es que la idea fija del señor Larós es usted. Usted le rejuvenece. Supongo que el señor Larós no tendrá secretos para usted.
¿Ha estado usted en su casa? Sí, desde luego. Muchas veces. Entonces conocerá el cuarto de los recuerdos. ¿El santuario? No es ese, no. Es un cuarto especial. No conozco todas las habitaciones de la casa. ¿El señor Larós dice que soy muy joven para verlas? El señor Larós es todo un caballero. ¿Dónde podrá estar? ¿Lo han visto ustedes? No. Llamó para saber si habían sorteado su letra. ¿Desde dónde? No lo dijo. ¿Les ha llamado a ustedes? ¿Pero a mí? ¿A usted no? No, a mí no. No se acuerda de mí. No piensa en mí. Y yo ya me figuro con quién está. Vamos, vamos. Vamos, criatura, vamos. Guarde sus lágrimas para otra ocasión. No le faltarán motivos. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque... Señorita Rodríguez, lo siento, pero el señor Larós no vendrá hoy por aquí. El encargado de confeccionar las listas pensó que podría omitirlo y no ha sido llamado ni aquí ni a ninguna de las otras comisarías del distrito. Sí, comprendo. Siento mucho haberles molestado. Ah, en absoluto. Bueno, Romero, debemos ir a la central, ¿eh? Sí, ese hombre debe estar por llegar. Sí, fueron a recibirle Prades y Bonet, pero... ¿Quiere que la lleven a su casa? No, por favor. Gracias. ¿Podría escribir un par de letras aquí? ¿Al señor Larós? Desde luego. Daré orden de que no la molesten. Vamos, Romero. Dele mis saludos al señor Larós, ¿eh? Sí, señor, gracias. Menos mal que pasó bien la noche. Oh, gracias a Dios y a mis cuidados ya está mejor, muchas gracias. ¡Pobre señor! ¡Debió de ser terrible! ¡Horroroso! ¡Dantesco! Pero a pesar de tanto vejamen, su espíritu no se doblegó nunca. Ha salido a mí. Bueno, quiero decir que tenemos el mismo carácter. Es lógico. La prueba... Es tan inverosímil que si les cuento no me van a creer. ¡Pues no faltaría más! Pues a pesar de que casi no puede moverse, quiere... ¿Qué dirán ustedes que quiere? ¿Qué? Quiere ir a la academia de billar. ¿Cómo no? Y no valen razones. Papá, le digo, no es prudente. Pero él tan solo tiene una respuesta. ¡Iré! Miren ustedes hasta dónde llega su sentido del deber. Es como yo, no ceja. Bueno, pero usted no le dejaría salir. No. Desde luego que no. Está aún muy débil. Y pensar que lo tomaron por el asesino. Cuando leí que el asesino cometía sus crímenes en serie y la manera de ejecutarlos, recordé inmediatamente lo ocurrido hace más de 20 años en Bruselas. El caso Wildeman, a quien yo detuve en aquella época y cuyas características fueron exactamente iguales. Y a pesar de estar retirado, presenté el caso y me autorizaron para colaborar con ustedes. Efectivamente, se trata del mismo hombre, Wildeman. Y hasta anoche no supimos que había cambiado su nombre y su identidad. Bonet encontró la ficha. Por casualidad. Estaba archivada donde no correspondía. Aunque claro, hace tantos años que se había hecho y en aquel tiempo no... Se diría que el demonio lo ha estado protegiendo hasta ahora. Yo lo pensé entonces. Confieso que también lo detuvimos por casualidad. A pesar del tiempo transcurrido, se le puede reconocer fácilmente. ¿Y cuántos crímenes cometió entonces? 22. ¿22? ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo no lo condenaron a muerte? No podíamos. ¿Por qué? Estaba loco.
Estás loco si crees que te voy a dejar salir. Si no tienes sueño o te aburres, pon la radio. Yo me marcho a preparar la cena. De Berlín, dirigida por Ferenc Frisei. Esta selección de oberturas de Rossini, escuchen la italiana en Argel, Tancredo y la Urraca Ladrona. Y la mujer de Wildemann fue encontrada en un bosque cercano a la ciudad, brutalmente asesinada y totalmente desnuda. ¿Desnuda? ¿Desnuda? Desnuda. ¿Y fue asesinada por Wildemann? Oh, no. Por un maleante con quien ella mantenía relaciones. Wildemann hubiera podido sobreponerse al golpe, pero al tener que profundizar en el crimen, la investigación policial reveló la doble vida que había llevado su mujer. De pronto, ella, que lo había significado todo para él, se le mostró bajo una nueva luz. Había vivido durante años una vida capaz de todas las degeneraciones. Y algo se rompió en el cerebro de Wildemann. No es para menos. Unas semanas más tarde, apareció en las calles de Bruselas la primera víctima de la serie. Una serie de 22 asesinatos. Al comprobar su locura, fue encerrado en un manicomio. ¿Y recuperó la razón? No. Escapó. ¿Y cómo no lo buscaron? Porque estábamos seguros de que había muerto. Durante la retirada alemana, el edificio donde fue internado fue destruido totalmente por las bombas. Ninguno de los que estaban en él quedó con vida. Se pensó que Wildemann estaba entre ellos. Pero hoy podemos asegurar que ese hombre vive. Lo lamentable es que usted no haya podido venir antes. De todas maneras, su testimonio aclarará muchas dudas. Lo detendremos esta misma noche. Le agradecería que nos acompañara para identificarle. No deseo otra cosa. Así que ustedes ya conocían su verdadero apellido. Desde anoche. Desde anoche, ya le he dicho, sabemos que su apellido empieza con W. ¿Con W? ¿Pero qué buscan? ¿Whisky? ¿Wellington? ¿Washington? ¡O oh, Waterclaws! Ha tocado hacer la ronda dos noches seguidas y ahora volver a... A la tía Elisa. Por fin. ¿Es usted? ¿Eres tú? Sí. ¿Pero por qué no me...? Sí. Sí. ¿Recibiste mis cartas? ¿Y la de hoy? ¿Viste qué malo es ese Romero? Decirme eso. ¿Qué pasa esta noche? ¡Que lo detienen! ¡Por fin! No me diré nada. ¡Nicolás, ven! Pero si es lo que más deseo en el mundo. A la calle de los enamorados. ¡Luisa! Sí, la conozco. Sí, ¿a qué hora? Bueno, me quiero un poquito. ¡Pero Luisa! Sí, me llama mi tía. Hasta luego, mi amor. ¡Nena, pero no ves quién ha llegado! ¡Hola! ¡Hola!
Tu madre nos dijo que el señor Larós vendría por aquí. ¡Ay, qué honor para mi casa! Son ustedes mis invitados. Siéntese, por favor, siéntese. Nicolás, vamos, muévete. Trae la carta para el señor Ferrari y su amigo. Por favor, señora, estamos de incógnito. Ay, perdóneme. ¿Me dará luego un autógrafo? Desde luego, señora. Son las dos únicas palabras que escribe sin faltas de ortografía. ¿Con quién hablabas? ¿Con el señor Carlos? Y este es el célebre restaurante. Bien de medio pelo. Ferran, por el olor presiento que aquí saben guisar. Apuesto a que Larós no aparece. Ay, artimañas de la vieja Rodríguez para que contrate a su niña. Pero la familia lo va a pagar caro, ¿eh? Pienso comer como nunca. Pero alegra esa cara, Huito. Alégrate, hombre, alégrate. Nos han puesto a citar esta noche para las patrullas. Parece que puedo estar alegre, ¿no? Dos noches seguidas y hoy otra vez. Es lo tuyo. Es que parece que están a punto de detener al asesino. Sí, y yo también he oído decir eso. Sí, se ha comentado, sí, yo lo he oído. A mí me lo has dicho tú. Perdóneme, señor Huito. Perdóneme. Pero ahora me parece que he comprendido lo del sistema Larós. Sí, el procedimiento es simple, pero no nos dábamos cuenta. Señor Whitok. Señor Whitok. Durante las noches que usted patrulló, no se cometió ningún crimen. No, ninguno. Ninguno, no, señor, no. Bien, bien. Esto quiere decir que el asesino formaba parte de esas patrullas. Y que, por lo tanto, la policía ya conoce la inicial de su apellido. También podría ocurrir que el asesino formara parte de su patrulla, señor Whitcock. ¿Y si el asesino no acudió a la citación? Se le escapa a usted el sentido de la táctica del sistema. Claro. Porque si el asesino no hubiera acudido a la citación, se denunciaba. ¿Y si también por táctica no matara más? Pudiera ser, pero no está en su línea. No, hay un desafío en su perseverancia, esto está bien claro. Como también lo está el que no haya matado después de medianoche. ¿Y qué le impediría hacerlo más tarde, durante la segunda mitad de la noche? El que precisamente a esa hora no hay casi nadie por la calle y es mucho más fácil llamar la atención. Se lo digo yo, que soy corrector de pruebas y salgo de mi periódico a las 3 de la madrugada. En cuanto a los hombres de las patrullas, todos ustedes saben que son acompañados a su casa en coches de la policía. Eso es verdad, es lo único bueno, ¿eh? Así se les protege y a la vez se protege a las gentes contra ellos. Esa idea también es del señor Larós. Tiene usted razón, señorita, pero sigamos. Vuelven a llamar a los mismos que ya se han hecho sospechosos. Pero no a todos, puesto que forzosamente debe hacerse una eliminación. Es indispensable elegir 2 letras sobre 4. Y se eligen, usted lo dijo antes, la Z y la W. La W, su inicial, mi querido señor. Pues bien, de nuevo se obtiene el mismo resultado. El asesino no mata. Luego ya estamos bien encaminados. Ya ven ustedes cómo se reduce el campo de la investigación. Ya es casi seguro que el asesino tiene su inicial, señor Huito. Y precisamente esta noche llaman únicamente a la W, pero con 3 diptongos nada más. Gua, Gue, Gui. Guito. Eso quiere decir que si esta noche tampoco hay crimen, usted, mi querido señor... No sospecharán de mí, ¿verdad? Oh, no, no. Yo solo digo que me alegro infinito de no llamarme como usted. Pues déjalo ya. Le felicito.
mi querido señor. Usted nos ha puesto muy cerca del asesino. ¿Por qué me miran así? ¿Se han vuelto locos? ¿Vosotros me conocéis? ¿Sabéis quién soy? ¡No! ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! Los nervios. Esta noche hay nervios por todas partes. ¿Y para qué decirles en la central de policía? Vengo de allí. ¿Dónde está el teléfono? Por aquí, señora gente, por aquí, a la central donde pasa. No se moleste, que yo le echaré la fichita yo. ¿Una copita, gente? Estando de servicio, no, gracias, señora. ¿Qué pasa? El comisario Oribe ha dado orden de organizar una expedición. Todos están armados hasta los dientes. Los coches, transmisores y los proyectores ya están preparados. La brigada de gases ya está pronta. Se dice que el arresto será para esta noche. ¡Ay! ¡Ya les dije! ¡Estaba segura de ello! ¡Pero hija! ¡Pero Luisa! Oiga, gente, pero es que estamos pasando. Oiga usted, nosotros tenemos eso. Yo voy con el camión. Por favor, señor. Claro, óigame. Espera un momento, a ver qué dice. Por favor. Sí. Parece que me he adelantado demasiado. Mejor. Me gusta esperarlo. Tengo tantas cosas que decirle. Qué solitario está esto. No importa. El amor no necesita testigos y él me quiere. Me quiere. ¿Me lo ha dicho esta noche? Nunca creí que esas dos palabras pudieran ser tan dulces. La cara. ¿Es usted, señorita Luisa? No tengo que reírme. No debo reírme. Tengo que pensar en algo triste. Que lo detuvieron. Que lo maltrataron. Señorita Luisa.
se muevan. Presente. Estoy parecido, ¿verdad? He estudiado muy bien mi papel. ¿Cómo diablos han entrado ustedes por ahí? Yo había dejado abierta la otra puerta especialmente para ustedes. Eras tú. Eras tú, canalla. Eras tú, asesino, el que seguí hace tres noches. Eras tú. ¡Tú! ¡Contesta! ¿Ah, con qué? ¿Con que usted era el cojo? No lo reconocí, ¿eh? Magnífica interpretación, pero reconozca usted también que el truco de la sábana haciendo sombra fue genial. ¡Canalla criminal, asesino! ¡Basta ya, Romero! ¡Basta ya! Recuerda que está... ¿Lo reconoce usted? Sí, no hay duda. Es él, Wildemann. Lo reconozco. Yo también lo reconozco. ¿No es usted el que...? Sí, fui yo. ¿El que me detuvo en Bruselas? Sí. ¿Y ha venido para denunciarme? ¿Por usted supieron que Larose era mi nombre de teatro? ¿Que me llamaba Wildemann? ¿Y a tu email? Por desgracia, no. ¡Ah, qué susto! Porque... esto hubiera hecho dudar de la perfección de mi sistema. ¡Qué bueno! Así que se me adelantó en dos días a lo previsto, ¿eh? Lo felicito, querido comisario, ¿eh? No importa, nos repartiremos el premio. Pero no creía que me ha tomado por sorpresa, ¿eh? Yo sabía desde el jueves que usted me iba a detener con 48 horas de anticipación. Era muy simple por haber cambiado las letras. Lo que no entiendo es por qué las cambió. Bueno, ya me lo contará, ¿eh? Ah, ayer lo seguí durante todo su recorrido por las comisarías y los distritos del barrio, caracterizado de cartero. Y hoy interpreté a un afilador de cuchillos frente a la comisaría en que entró Luisa. Y ella creía que yo iba a responder al llamado de la letra L. Pobre, sus celos la llevaron a comprobarlo. Ella dudaba de mí, pero ya no duda más. No. Ella hice creer que me ausentaba por tres días para estar libre en el momento crítico. Nada de mujeres en las grandes ocasiones. ¿Por qué absurda razón sospecha usted del profesor, querido Romero? En el laboratorio comprobaron que se trataba de cabellos postizos sin savia que no crecen. Y agarré la ocasión por los cabellos, como hubiese dicho usted. Va. ¡Idiota! ¿No te diste cuenta que te seguía a los pasos desde el primer momento? ¡A mí! Pero si yo era insospechable. Todos eran sospechosos. ¡Imposible! La estúpida casualidad se ha mezclado en esto. Ni él, ni usted, ni nadie. Solo yo, siempre yo. Vea qué absurdo, mi querido comisario. En Bélgica dijeron que yo, estaba loco. Y me encerraron en un asilo con los peores tarados del mundo. Ah, pero fue muy interesante. ¿Cuántos tipos pude estudiar allí? Había toda clase de ejemplares. Uno quería igualar a todos los hombres cortándoles la cabeza o las piernas según la estatura. Otro pretendía pensar por todos. Uno decía que era aviadora y que volaba con sus propias alas tirándose desde un árbol o desde un techo. ¿Me imaginan ustedes a mí? Al señor Larose en aquel jardín zoológico. Estuve 2 años en aquel museo de absurdos, pero gracias a un bombardeo providencial tomé tranquilamente el portante y después el exilio.
piense, amigo Oribe. No, confundir genio con locura. ¡Loco yo! El inventor de la martingala invertida que como el hilo de Ariadna lo ha conducido usted hasta mí. ¡Loco yo que me burlo del azar y de las reglas de la ruleta! Usted lo ha visto, ¿eh? Colorado, colorado, negro, colorado, negro, 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 negro y negro. ¿Y esto? ¿Quién hubiera pensado en cambiarse el color de los ojos? ¿Y el arma? ¿El arma puede haber sido imaginada por un loco? ¿No tiene acaso un aspecto inocente? ¿Quién podría desconfiar de un pobre y viejo paraguas como este? ¿Qué eligió usted al profesor para que creyéramos que era el asesino? El profesor o cualquiera me hubiera servido, pero llegado el momento, este gran momento, no le hubiera dejado a nadie llevarse la gloria de mi maravilloso plan. ¡Basta usted loco! ¡No! No vuelva a repetirlo. ¡El genio no es locura! Perdón, perdóneme, comisario. Hemos encontrado a esta muchacha desmayada. La gente está enfurecida y era peligroso dejarla abajo. Está bien, gente. Por favor, pongámosle. Usted la mató. Fue por su culpa. Luisa me contó en su carta que usted le había dicho: guarda tus lágrimas para más tarde. No te faltarán motivos. Ella me amaba. No lo sabía. Creía en mí. Yo era para ella el aire, el sol. ¡Dios! La verdad hubiera sido espantosa para ella. ¿Quién podrá dar la noticia a los padres? Yo, lo haré yo.
Lo haré con mucho gusto. Le comunicaré a la odiosa señora Rodríguez que comparto el premio con mi amigo el comisario. Perder 3,5 millones le arrancarán más lágrimas que la muerte de su hija. ¡Que cállese ya, Dalos! ¡Calla ya de payasadas! ¿Pero por qué? Luisa me justifica. Ella ha sido liberada. ¿Quién podrá comprenderme? Yo amaba infinitamente a mi mujer, pero solo fue mía, totalmente mía, después de su muerte. Hasta ese momento yo no sabía nada de ella. Entonces la conocí. Para conocerse a sí mismo hay que conocer a los demás. No hay otro camino. Y yo lo encontré. Solo se entra en la vida de los otros por la puerta de la muerte. Good night. Sweet princess. Todo lo feo de la vida no pudo ni rozarte. Llegado los refuerzos, pero la gente está como loca. Que no entren. Si es preciso, que usen gases. Al séptimo círculo del infierno. Dalos. En nombre de la ley. ¡No! ¡Nadie! ¡Nadie tiene ese derecho! ¡Nadie! ¡Solo yo! ¡Yo solo! Señor Larós, es usted el asesino. ¡Ja, ja, ja!
Thank you.